Real Madrid finaliza la primera vuelta como líder tras su victoria en Badalona por 78-81. Los blancos sufrieron para vencer a un Divina Seguro Juventud que rozó la Machada. Desde el liderazgo de Jerome Jordan, que acabó con 20 de valoración, los de Badalona tuvieron el control durante toda la primera mitad. Los visitantes intentaban reaccionar de la mano de un Felipe Reyes, que se ha convertido en el séptimo máximo anotador de la historia de la Liga Endesa. Y también desde la potencia defensiva de Anthony Randolph, que le coloca un soberano gorro a Albert Ventura. Sin embargo, los de Diego Campo llegarían al descanso con 13 puntos de ventaja, 44-31, gracias al acierto desde el perímetro de Sergi Vidal y Luka Bogdanović. Pero en la segunda mitad, los hombres de Pablo Laso sobraron la remontada, con acciones tan completas como este contraataque tras robo de Rudy Fernández. El trabajo de Felipe Reyes, el mejor de los blancos con 20 de valoración, dejó al Real Madrid por delante en el marcador en el último minuto, y esta canasta de Sergio Llull dejaba el más 3 a falta de tan solo 9 segundos. Los catalanes llegaron a tener hasta 2 triples para forzar la prórroga, pero ni Luka Bogdanović ni Sergi Vidal pudieron anotar. Con su trabajada victoria en el último minuto en Badalona, el Real Madrid se ha proclamado campeón de invierno.